Hoy estamos de estreno. Empezamos una nueva serie de vídeos. Este tío está flipado. En ella te voy a hablar... Bueno, básicamente hablaremos de dónde vienen las palabras del español. Porque las palabras también son como los seres vivos. Surgen, se expanden, pueden generar nuevas palabras a partir de ellas y finalmente, si caen en desuso, desaparecen. Porque estamos generando palabras nuevas constantemente. Todos, constantemente. A estas palabras nuevas se las llama técnicamente neologismos. Fueron neologismos en un principio palabras como postureo o posturear, novedosas hasta que una amplia comunidad de hablantes las hizo propias, obligando a la RAE a incorporar una de ellas en el diccionario. Y también constituye un neologismo el uso de la palabra bicicletería en este artículo de El País, que está muy bien, pero que no existe. O no existía, porque la RAE la incluyó hace unos años, aunque ojo, precisa que solamente se emplea en algunos países del ámbito hispanoamericano. Por cierto, ya que estamos, yo uso kebabería. Kebabería para referirme a los sitios en los que te preparan un kebab. Porque si no, ¿cómo de entre diferencias el kebab, que es lo que te comes, del kebab, el lugar en el que te lo preparan y te lo comes? Yo ahí lo dejo, kebabería, por si la queréis utilizar. En cualquier caso, precisamente porque existen los neologismos, precisamente porque vamos reponiendo o añadiendo las palabras de nuestro idioma, los diccionarios están obligados a renovarse. ¿Estamos? O sea, ahí hay que reconvertirse, señores. Por ejemplo, el DRAE, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que se actualizó por última vez en diciembre de 2017, incorporó en esta última actualización 5.000 voces nuevas. Voces como dron, hacker, mileurista y mi favorita, amigobio o amigobia. Lo que demuestra fundamentalmente dos cosas. Que en el diccionario no aparecen todas las palabras de una lengua. Ahora mismo se estarán cocinando, se estarán creando, se estarán hablando ya incluso las palabras que se introducirán en los diccionarios del mañana. Y segundo, que las palabras no las crea el diccionario. Las palabras las creamos tú y yo, las crea la comunidad entera de hablantes a las que pertenecen, a la que pertenecen las palabras. Pero la pregunta clave entonces es, ¿cómo crean palabras nuevas los hablantes de una lengua? A ese respecto, todos los idiomas del mundo, todos, poseen un conjunto de procedimientos útiles para generar nuevo vocabulario, que son estos que ves aquí a mi lado y que te voy a ir explicando poco a poco. Ahora bien, en el caso del español, ¿quién fue la primera persona romana que se puso a diseñar palabras en castellano y se inventó las primeras? Porque recuerda que antes de nuestra lengua, en la península ibérica, lo que se hablaba era el latín. Y no es que se dejara de hablar precisamente de la noche a la mañana. Así que lo primero que tienes que conocer sobre el origen de las palabras de nuestro idioma es que heredamos un mogollón, pero un puñado vaya, de la lengua latina. Nos dejaron un buen lote con el que comenzar. De hecho, se suele admitir que el 23% de las voces de nuestro léxico son palabras heredadas del latín. Y otro 35% son palabras creadas ya en época del castellano a partir de la base de estas. Lo que viene a ser casi un 60%, que es una proporción nada desdeñable. Pero es que además estas son las palabras que más usamos. Aproximadamente representan el 80% de las que empleamos cotidianamente. Por tanto, el 80% de las que empleamos tiene una base latina. Ahora bien, si tenemos tantas palabras del latín, ¿qué nos diferencia de esta lengua? ¿Por qué no sonamos a latín? Bueno, lo primero que debes tener presente es que lo que hablas es latín. Sí, latín. Lo que pasa es que, claro, es un latín que ha cambiado un poco bastante. Desde que se empezó a hablar esta lengua en latín en la península ibérica, allá por el siglo III a.C., se ha hablado de forma ininterrumpida hasta el día de hoy, transmitiendo sus palabras de generación en generación hasta nuestros días. Lo que ha pasado durante todo este tiempo es que, por un lado, la alta inestabilidad política, pero sobre todo, por otra parte, la carencia de una educación lingüísticamente homogeneizadora que impedía el establecimiento de una norma fuerte, cosa que hoy garantiza no solo la educación, sino también instituciones como la RAE,
Esto provocó que generación tras generación estas fuesen introduciendo cambios, mutaciones en su forma de hablar, sutiles, imperceptibles de una a otra, de padres a hijos, pero mutaciones, al fin y al cabo, que han terminado provocando que hoy nos cueste ver nuestra lengua como un continuum, como una línea continua, ininterrumpida, desde el latín. Ya en otro vídeo del canal traté de explicarte esto, estos cambios, estas mutaciones que han experimentado las palabras desde el latín. Ahora te lo pongo. Pasa que es más complejo de lo que parece. Y esta es también la razón por la que podemos explicar que la palabra latina famélicum, en esa lengua en latín significaba hambriento o famélico, la palabra famélico de hecho la hemos tomado directamente de ese vocablo en latín. Esa es la razón por la que esa palabra, digo, ha evolucionado a lo largo de los siglos lentamente, pero de forma imparable, y se ha convertido en jamelo. Cierto es que ahora mismo no posees esos conocimientos, así que por esa parte, lógicamente, no te preocupes. Basta con que sepas que hemos heredado un enorme conjunto de palabras latinas, porque latín es, francamente, lo que seguimos hablando a día de hoy. Pasa que estas palabras han experimentado durante siglos enormes cambios, mutaciones, imperceptibles de generación en generación, que han hecho que hoy nos parezcan otra cosa distinta del latín. A estas voces o palabras que han experimentado cambios o mutaciones se las conoce técnicamente como palabras patrimoniales, porque son algo así como nuestro patrimonio lingüístico. Ahora bien, del latín, en nuestro vocabulario, no solo tenemos voces patrimoniales, también disponemos de semicultismos y de cultismos, dos tipos de palabras muy distintas entre sí, a pesar del nombre, con cuya explicación voy a terminar este vídeo. Los semicultismos, como las palabras patrimoniales, también son palabras que se han hablado de forma ininterrumpida desde el latín hasta nuestros días. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? Pues la diferencia es que mientras que las patrimoniales han experimentado todos los cambios o mutaciones que han tenido lugar durante algunos momentos en una determinada comunidad, los semicultismos solamente han experimentado algunos de ellos. Y claro, te preguntarás, ¿por qué estas palabras no han evolucionado como las demás? Pues la respuesta es muy sencilla, porque los semicultismos recibían una enorme presión por parte de ámbitos cultos como la Iglesia, en cuyo seno se seguía hablando el latín. Para que lo entiendas, es como si la comunidad de hablantes, analfabeta, tirara de un extremo de la cuerda, al tiempo que la Iglesia, consciente de la correcta forma de la palabra en latín, tirara del extremo contrario. ¿Y qué sale de ahí? Un mix. Siglo, por ejemplo, palabra estrechamente relacionada con el ámbito eclesiástico, es un semicultismo, porque si esta palabra en latín hubiera experimentado todos los cambios o mutaciones que se produjeron en castellano, habría originado sejo. Lo mismo le sucede a fruto, que también por influjo de la Iglesia evolucionó desde fructus, en latín a fruto, y no a frucho, que es lo que hubiera sido lo normal. Por su parte, los últimos, los cultismos, no han experimentado ni un solo cambio con respecto a su forma en latín. Bueno, todo lo más, si acaso la pérdida, obviamente, de la terminación tan característica de esta lengua, pero ningún otro cambio, no han experimentado cambio ninguno. Y claro, en este caso también te preguntarás, ¿por qué estas palabras, a diferencia de las anteriores, no han cambiado nada de nada, cero? Pues verás. Esto se debe a que los cultismos no han pasado de generación en generación hasta nuestros días, experimentando más o menos cambios en el proceso. Son más bien palabras, palabras de todos los ámbitos, que ya en una época en la que se hablaba una lengua que podríamos llamar netamente castellano, es decir, ya no los hablantes ya no tenían la conciencia de estar hablando latín, sino una lengua distinta, en ese momento las tomamos prestadas al latín. Pero entendido este, evidentemente, como latín clásico. ¿Se comprende? Claro, insisto que en la conciencia de los hablantes, el latín ya era una lengua distinta, como otra lengua cualquiera. Esto
sucedió fundamentalmente en la Edad Media y también durante los siglos XVI y XVII, de la mano de autores cultos que te resultaron tan conocidos como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. A este fenómeno se debe la adquisición de latinismos como alma mater, per cápita, déficit o expresiones como a priori o a posteriori. Pero estoy haciendo un poco de trampa porque estoy recogiendo cultismos crudos, algunos incluso bastante recientes, que se pueden reconocer como voces latinas de un solo vistazo. La mayoría, la verdad, en cambio, no nos pasan totalmente desapercibidos. Como por ejemplo los cultismos de los dobletes léxicos, que son especialmente interesantes. Estos son casos en los que a partir de una misma palabra en latín tenemos hoy en castellano dos palabras totalmente diferentes. Una es de tipo patrimonial, que ha experimentado todos los cambios o mutaciones a lo largo del tiempo, como colgar, habla y las demás que puedes ver ahora mismo en el vídeo. Y una segunda palabra, un cultismo, tomada prestada del latín en época ya del castellano, que por supuesto no ha experimentado ningún cambio. Como por ejemplo colocar, que al igual que colgar, procede del latín collocare, solo que esta, colocar, no ha experimentado más cambio que el de la terminación. Y así con todas. Recapitulando, el latín es la mayor fuente de nuestro vocabulario castellano, pero de él tomamos tres tipos de palabras distintas. Las patrimoniales, que son las que han pasado al castellano de generación en generación, evolucionando o cambiando. Los semicultismos, que han experimentado solo algunos de estos cambios por la presión culta, por el latín, que evidentemente ejerció un enorme influjo sobre ellas. Y por último, los cultismos, que son palabras adoptadas, tomadas del latín, pero en época ya castellana. Por lo tanto, no han experimentado ningún cambio, ninguna mutación, ninguna evolución. Y a partir de aquí, nuestra lengua ha construido un vocabulario vastísimo. Pero eso ya te lo voy a explicar en otros vídeos. Con esto ya es suficiente, espero que te haya quedado suficientemente claro. Y ya sabes, si albergas después de verlo alguna duda, puedes verlo cuantas veces quieras o consultarla en clase. Allí nos vemos.